Hola a todos, aquí del Slafiu. Estamos aquí en Pokémon Mundo Misterioso Exploradores del Cielo y vamos a continuar con la aventura. En el último episodio fuimos a la Cueva Cristal y Dasnoar insistió en ir solo a capturar a Grovyle usando a Uximespriti como cebo. Y nosotros mientras tanto teníamos que actuar con normalidad y hacer misiones de relleno. Dos misiones para ser exactos, yo las he hecho fuera de cámara. He intentado hacerlas en territorios recientes para ganar un poquillo de experiencia, pero no he subido de nivel a ninguno de los dos personajes. Y nada, ahora que he hecho esas dos misiones vamos a continuar con la historia. No ha habido nada más que misiones de relleno y un par de diálogos entre Nepu y Alex aquí por la noche, estilo, ¿cómo le irá al gran Dasnoar? Jaja, XD, ¿qué estará pasando? ¿Pokémon del futuro? ¿What the fuck? Y nada, nada importante. Un par de dialoguillos. Y nada. Con respecto al plan de captura de Grovyle, aún no sabemos si Grovyle ha sido capturado. Entiendo que todos estéis ansiosos de que ocurra algo, pero podemos considerar esto como una prueba de paciencia. Por tanto, os pedimos que sigáis con vuestro trabajo de siempre. Jaja, no por mucho tiempo. ¿Qué es esa sirena? El ayudante Magna Maite ha llegado. Este es un mensaje del agente Magnezone. Nos complace comunicar esta noticia. Grovyle ha sido capturado por fin. Vaya, por fin. Bien, Grovyle ha sido capturado. ¿Cómo os osáis a celebrar? ¿Cómo osáis celebrar la captura del dios Grovyle? ¡Super guay! ¡Lo lograron! Aún no hay más. Grovyle ha sido capturado por el gran Dasnoar. ¿Y por quién iba a ser si no? Nos han informado de que regresará al futuro con Grovyle. ¿Dasnoar se va? ¿A casa? ¿De vuelta al futuro? ¿Y cómo hará para volver? yo no es que entienda tan complejo proceso. Pero he oído decir que van a cruzar un túnel. Dijo que se trataba de un agujero dimensional. Me han dicho que ha abierto un agujero dimensional en la plaza del pueblo. Si es para viajar en el tiempo, ¿no debería ser agujero temporal más que agujero dimensional? Yo qué sé, en fin. Dasnoar nos ha dicho que quería despedirse antes de su marcha. Por eso espero que vayáis a verle una última vez a la plaza del tesoro. Oye, ¿entonces qué estamos haciendo aquí? Vamos, rápido, tenemos que ir al tesoro. No puedo ir sin chupárselo al gran Dasnoar. no, por favor. Ya están aquí todos. Oye, todavía no se ve por aquí el gran Dasnoar. ¿Qué es eso? Pues creo que es obvio, ¿no? Pues eso es un agujero dimensional, pues. ¿Un agujero dimensional? Ah, claro, era lo que Magna Maite intentó explicarnos antes. Uy, ¿es eso de ahí? Hay que ver. Y meterte ahí te lleva al futuro y yo como subnormal voy a ir al futuro. Mucho cuidado, apartaos. Con tan solo tocarlo podríais terminar el futuro. Oh, qué guay, pues vamos a tirarnos dentro. Tened muchísimo cuidado. Uf. Siempre y cuando se pueda volver yo me tiraría dentro, qué cojones. Mira, Uxie, Mesprit y también Azelf. Nepu, estáis a salvo, me alegro saberlo. Naturalmente. ¿Entonces el plan funcionó? A la perfección. Hay que reconocer que el plan de Dasnoar era impecable. Grovyle ha sido capturado y hemos recuperado todos los engranajes del tiempo que había robado. Genial, me alegro mucho. Dasnoar estará aquí enseguida. Oh, ¿quién es ese? ¿Es el gran Dasnoar? Aquí viene el gran Dasnoar. Todos a un lado, abrid paso. Oh, Grovyle atado. ¿Y dos Sableye? ¿Ese es Grovyle? ¡Qué cara de malvado! Menos mal que al fin le han cogido. Ya lo creo, el mundo está en peligro por su culpa. Aquí algo huele raro, ¿eh? Aquí algo huele raro. El Dasnoar no se supone que era un explorador famoso porque se caracterizaba que iba solo explorando. ¿Qué hacen ahí dos Sableye ahí con él? Esto huele raro, ¿eh? Escuchadme todos. Hoy quiero compartir excelentes noticias con vosotros. Finalmente, Grovyle ha sido capturado. Ahí, han celebrado. Golpe por toda la escuadra de Dasnoar. Esto ha sido posible gracias a vuestra desinteresada, menudo cabrón, colaboración. No sé cómo daros las gracias. Como veréis, Grovyle es un Pokémon desalmado y brutal, aunque esté atado y amordazado y no diga nada y está ahí todo quieto, pero como se puede ver claramente, es desalmado y brutal. Su captura traerá paz a vuestro mundo. Esto huele muy mal, ¿eh? Aquí pasa algo que se nos cuela. Parece que han amordazado a Grovyle.
Así no puede decir ni una palabra. Aunque también tengo que daros una triste noticia. Ya es hora de que regrese al futuro. Por tanto, ahora debo deciros adiós. Oh, así que era de verdad. Oye, oye. Me siento un tanto melancólico. Había tantas cosas que quería aprender de ti, sí, señor. Uxi, Mesprit, Azelf, os confío a vosotros el resto. Sí, lo sabemos. Hemos recuperado los engranajes del tiempo y nos encargaremos de que vuelvan a ocupar el lugar que les corresponde. Eso queda en vuestras manos. Bzz, muchas gracias por todo. Bzz. Nos ha salvado a todos. Bzz. Oh, no, ¿qué va? Habéis sido muy atentos y serviciales. Espero que sigáis trabajando para preservar la paz. De acuerdo, puedes contar con ello. Bzz. Ahora, me temo que el momento ha llegado. Hostia, vaya piñazo le ha metido al Grovyle, ¿eh? No sabía que sabía. Sableye usó patada en el culo a Grovyle. Amigos, aunque siento un gran dolor en mi corazón. ¡Ay! ¡Cómo odio las despedidas! Espero volver a verte. ¡Buah! ¡Das barba! Oh, sí. Antes de irme, tengo que ver a dos Pokémon: Nepu y Alex. Vaya, quiere despedirse de nosotros. O igual quiere que se la chupe. Así que aquí nos decimos adiós. Tasnoir, muchas gracias por todo lo que has hecho, de verdad. Bueno, es hora de él. Adiós. O tal vez no, aún tienes que chupármela. ¿Qué? Es muy pronto para despedidas. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Os venís conmigo? Y este, señores, es el momento en el que, si habéis jugado de pequeños a este juego, os habéis cagado en la puta madre de Dasnoir. Y todo, nadie me lo puede negar. ¡Corcholis! ¡Nepu, Alex! ¿Pero qué? ¿Qué acaba de suceder? Yo ya sabía que este tío era un traidor. En cuanto vi al acompañante con la carita triste porque habían amordazado a Grovyle, yo ahí de pequeño dije... Fue cuando dije, traidor, este es un traidor. No quiero guardar. No, de momento, vamos a seguir un poquito, que no llevamos mucho tiempo de episodio. O sea que nos hemos ido al futuro y estamos en el capítulo 14, Viaje al futuro. Que no lo he leído, sí, creo que se llamaba así. ¿Dónde estoy? ¿Me han arrestado? No puedo... ¿He dicho arrestado en vez de arrastrado? Vale, creo que sé, mi mente ha hecho un lapsus. No puedo volver a perder la consciencia. What? Vaya, qué casualidad que esto es como el mundo que describió Dasnoir, ¿no? Antes de ir a por Grovyle. Hostia, esto pinta muy mal, muy mal, muy mal. ¿Eso qué? Eso está en plan... Como las relaciones sentimentales de hoy en día. Está en pie, pero no. Siento haber hecho esperar, poderoso Dialga. Aunque me he enterado... joder, ¿qué me pasa hoy? No sé leer. A ver, voy a centrarme. Aunque me he encontrado con más problemas de los esperados, he cumplido la misión. La captura ha sido un éxito. Voy a centrar porque este episodio voy a tener que leer bastante. Entiendo. Comprendo lo que debemos hacer ahora. Aquellos que buscan alterar el curso de la historia deben ser eliminados. Me haré cargo de ello inmediatamente. Entiendo. Como desee. Ahora me retiro. Yo no te quería decir eso, subnormal. Oye, Alex. Despierta, Alex. Sí, antes he dicho arrestado porque me ha dado un lapsus porque mi mente sabía que estaba en una cárcel. En fin. Ay. ¿Dónde? ¿Te has despertado? Creo que estamos en una prisión, no me digas, genio. Es que nos gusta estar entre rejas. ¿Una prisión? Me he despertado hace poco, así que no estoy muy seguro de lo que pasa. He intentado abrir la reja, pero está cerrada con llave. No, te dejan la prisión abierta por si quieres salir a dar una vueltecita, luego ya volverás tú solo. No parece haber ninguna otra salida. Creo que nos han encerrado. ¡Ay! ¿Qué está pasando aquí? ¿Nos han encerrado? Yo tampoco entiendo lo que pasa, pero deberíamos investigar. Vamos a la puerta. A ver. Alex comprobó la reja. Pero no se abrió. Es inútil. Tal y como dijo Nepu, la reja está cerrada a cal y canto. Aunque yo sea un Pokémon tipo lucha y los barrotes estén hechos de acero y teóricamente súper eficaz, en fin. Desde luego parece que nos han encerrado. ¿Cómo hemos acabado aquí?
Creo recordar que Dashnorr nos agarró, luego nos arrastró al agujero dimensional. ¿Qué? Un momento, entonces ahora estamos en el prostíbulo de Dashnorr. Basta. ¿El futuro? Pero eso es... No me lo puedo creer. ¿En serio estamos en el futuro? ¿Qué hacemos aquí? Ay, pero esta sala está construida de una forma que nunca había visto. Sí, sí, es una la reja de la puerta y rocas. ¿Qué me estás contando? Viendo este lugar, creo que me paro a pensarlo. Puede que esto sí sea el futuro. Debería preocuparte más que estamos encerrados en una celda y que Dashnorr nos arrastró a ella que estemos en el futuro, ¿sabes? Porque si Grobail es un Pokémon del futuro y Dashnorr también y han vuelto a nuestro mundo, pues nosotros también podremos volver. Ahora lo que debería preocuparte es que estamos aquí putamente encerrados y no que estamos en el futuro, es un normal. ¿De verdad hemos acabado en el futuro? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Si este lugar es el futuro, ¿cómo vamos a volver a nuestro mundo? Oh, los Sableye. Ahora hay 4, antes solo había 2. Se multiplican. Se han despertado. ¡Qué oportuno! Estupendo. No tardaremos mucho. Madre mía, entre lo que dije antes de Dashnorr y chuparla y el puticlub y no sé qué, esto me da muy mal pensar. ¿No tardaréis en hacer qué? Basta de mal pensar. ¿Qué? Ah, me han vendado los ojos, no veo nada. Venid con nosotros. ¡Ay, no empujéis! Ay, con esta venda es imposible saber a dónde nos llevan. ¿A dónde vamos? Vamos a Disneyland, es una sorpresa, Nepu. ¿Tú qué crees? Aquí estamos. Oh, vaya. ¿Qué lugar es este? Debe de haberme atado, no puedo moverme. Y luego no ves las cuerdas, subnormal. ¿Por qué está ocurriendo esto? Oye, Nepu, me alegro de verte. ¿Estás bien, verdad? Ja. No tenéis ni idea de lo que va a suceder. Supongo que esto no os puede dejar indiferentes. ¿Qué? Esa voz vino de allí. Hola, hola, Dios Grobail. ¡Grobail! No tenéis ni la menor idea de lo que estáis haciendo aquí, ¿verdad? Pues no. Nos han sacado a la palestra porque quieren librarse de nosotros. ¿Qué? ¿Librarse de nosotros? Espera un momento. Entiendo que quieran vengarse de ti, Grobail. ¿Pero por qué estamos nosotros aquí? ¿Qué les hemos hecho? Ja, a mí que me cuentas. Sin duda les habéis provocado por algo. En realidad, esto es una conspiración de Wigglytuff por cuando fracasamos en el manzanar, que se cabreó por no traer manzanas perfectas y ahora nos está mandando aquí para los últimos momentos de vida antes de ejecutarnos. En fin. ¿Qué? No hemos hecho nada malo. No creas que somos como tú. Como si a mí me importara lo que decís. Estáis perdiendo valiosos segundos. Sería mejor que abrierais bien los ojos. En los dos sentidos. ¡Ahí vienen! Oh, oh. Dios, ahora son 6. ¿Qué cojones? Pues es verdad que se multiplican los Sableye, ¿eh? Ah, ¿quiénes son? Son los carceleros que se encargan de hacer el trabajo sucio en este sitio. Y resulta que también son los sicarios de Dashnorr. ¿Qué? ¿Sicarios del gran Dashnorr? Os ha secuestrado y os ha metido ahí en una columna para ejecutarte. Y aún le sigues llamando Gran Dashnorr, ¿en serio, Nepu? ¡Mira, es Dashnorr! Poderoso Dashnorr. Los 3 están atados. Estupendo. ¡Dashnorr! ¡Soy yo, Nepu! Muy bien, Sableye. Tenemos que librarnos de esos 3. ¿Qué? No les prestéis atención. Podéis prepararos. Jejeje. Oh, oh. Un momento, Dashnorr. ¿Qué te pasa? ¿Por qué nos estás haciendo esto? Yo creía que querías que te la chupara. No malgastéis saliva. Y bajad la voz. No habléis muy alto, si no nos oirán. ¿Qué? ¿Cómo que no hable muy alto? Escuchadme. Si queréis salir con vida de aquí, necesito vuestra plena cooperación. ¿Qué? ¿Ayudarte a ti, Grobail? No hay tiempo para pensar. ¿O preferís quedaros en sus manos? No, sí, Nepu prefiere morir a manos de los sicarios del gran Dashnorr, que está claro que nos ha mentido antes que cooperar con Grobail. Muy lógico. Psst, oye, tú. Dime, ¿qué puedes hacer en este momento? ¿Qué? ¿Cómo que qué puedo hacer? ¿Me lo preguntas así por las buenas? ¿Qué puedo hacer? ¿Un objeto, movimiento? Pues vamos a atacar porque esta es la opción correcta, porque lo sé perfectamente. Sí, eso es. Creo que podría funcionar. Si basta con un ataque normal, yo puedo intentarlo. Estupendo.
Estamos listos para empezar, ¿no? Es que estáis haciendo ahí media hora el panoli. Muy bien. No os despistéis ni un instante. No les perdáis de vista hasta el final. Sobre todo a ese Grobail. Jejeje. Comenzad. ¡Ya! Jejeje. Ahí vienen. Escuchad con atención. Los Sable ahí usan las garras para atacar. ¡Ay, eso no suena nada bien! Y eso podría abrirnos una vía de escape. Los Sable entrarán en un frenesí de golpes furia. Esa será nuestra oportunidad. Si alguno de esos golpes alcanzase las cuerdas que nos atan... ¡Ya entiendo! Las cuerdas podrían soltarse. Exactamente. Y si eso ocurre, lanzad un ataque y después salid corriendo. Pero... ¿qué pasa si sus golpes furia no cortan las cuerdas? ¿Qué pasa si los Sableye deciden usar sus golpes furia en absoluto? Madre mía, esto es como en Inazuma Eleven cuando están hablando 5 horas ahí en medio del partido, que entre la charla que pegan ya les habrían quitado el balón y les habrían metido 20 goles. Pues esto es igual, están los Sableye aquí esperando que tengamos el debate del siglo. Jejejeje, si es así, no quiero ni pensarlo. Bueno, parece que están usando las garras. ¡Ah! Intentad aguantar. Esperad el momento adecuado, eso, Grobail. Tú canta el plan a los Sableye. Si siguen así, estaremos fuera de combate antes de tener ninguna oportunidad. ¿Eh? Se ha roto una cuerda. Ahora, atacad. Vamos. Pum, tomado, hostia. ¿Qué es esto? Ahí tenéis. Kamehameha. Ah, no veo nada. No perdáis la calma. Solo es una lima esfera. El efecto no durará mucho. Madre mía, aquí el Grobail, que en realidad es un dito y se ha transformado en Abra y ha usado teletransporte. ¡Maldición! Ese Grobail se ha escapado aprovechando el destello de la luminosfera. No se saldrán con la suya, venid. Jejejeje. La verdad es que siendo un Abra o un Pokémon que conozca teletransporte en este mundo, eres el puto amo para ser el criminal, porque con teletransporte no te van a pillar en la vida. O sea, ahora que lo pienso. ¡Puaj! Tengo tierra en la boca. Estamos a salvo. Así que Grobail sabe usar excavar. Conoce muchos movimientos. Eso, Grobail, ¿por qué no usas excavar para escaquearte de los que te persiguen? O sea, hemos escapado por los pelos, pero no hemos salido de esta. Vámonos de aquí cuanto antes. Y podríamos quedarnos aquí y tal, tranquilitos, con una cervecita, ya que Dasnar y los Sableye se han ido a buscarnos pensando que hemos salido corriendo. Se escucha aquí que están corriendo. Grobail y los protagonistas. ¡Vamos por aquí! Tenemos que correr sin parar hasta la salida. ¡Vamos, más rápido, apuraos! ¡No puedo ir más rápido! ¡Deja de darme órdenes! Oye, Grobail, ¿qué? ¿Esto es el futuro? Así es. Vaya, qué sagaz. O sea, sí que lo es. Me encanta el zasca de Grobail ahí. Y vamos a poder regresar a nuestro mundo. ¿Quién sabe? De momento tenemos que salir de aquí. Si nos atrapan, volver a casa será lo que menos te importe. Pues eso es lo que le importaba a él cuando estaba encerrado en la celda antes, Grobail, no sé qué te diga. Corred más rápido, eres más lento que un coche de la autoescuela con un alumno que acaba de empezar. No puedo, estoy agotado. Uf. Ya casi estamos. Mira, la salida está allí mismo. Uf. Lo logramos. Estamos en el exterior. Oh. Hostias. ¿Ah, qué? ¿Qué es esto? Madre mía. Está todo aquí más oscuro que yo que sé. Estaba buscando un chiste con oscuro, pero... mejor no lo digo. Este es... ¿nuestro mundo? ¿Así es en el futuro? Esas piedras están flotando. Este lugar es muy extraño y está horriblemente oscuro. Ni siquiera sopla el viento. Es como si todo el movimiento, como si todo se hubiera detenido. Exactamente. ¿Qué? Jejejeje. Ah, oigo venir a esos Sableye, pero ¿cómo los vas a oír venir si los habéis adelantado y no se han dado cuenta o qué cojones? Tenemos que seguir corriendo. Vale. Uf. Oye, Grobail, estoy rendido. No hay tiempo para descansar. Si nos cogen, estamos acabados. Hay que seguir como sea.
para ti es fácil de decir, porque conmigo no quieren acabar, porque el gran Dasnor me ama. No puedo. Tengo que descansar. De acuerdo. Vale, mazmorra aquí, por lo que parece. Uf, uf, uf. Deja de quejarte, ¿no? Por favor. Aquí hay un hueco en la roca. Dentro no nos verán. Descansaremos un instante. Espera un momento. Al escapar allí cooperamos contigo porque no había más remedio. Pero nunca te prometimos que iríamos contigo después, a pesar de que es el único Pokémon que sabe cómo volver al presente, gilipollas. Eres un Pokémon perverso. No pienso confiar en ti. Nepu. Vaya, así que yo soy el malo y ese Dasnor es el bueno, ¿no? Y ya ves a Nepu. Sí, rotundamente. Entonces, ¿cómo explicas el comportamiento de Dasnor allí dentro? No solo iban a por mí, que yo sepa también os atacaron. Bueno, es que iba borracho de la fiesta y se equivocó, tal, pensaba que había tres Groviles. Pero eso no significa que deba confiar en ti, Grovyle. Veo que ganarse tu confianza no estaría fácil. Creía que tener aliados sería de ayuda, pero no tiene sentido continuar juntos si no hay confianza entre nosotros. Tendremos que separarnos. Yo no pienso detenerme y os recomendaría que no perdierais el tiempo aquí. Buena suerte. Espera un momento. Aunque quieras salir de aquí lo antes posible, ahora está muy oscuro, es difícil ver el camino. En vez de seguir avanzando, ¿por qué no esperar a que se haga de día? ¿No sería mejor esperar a que salga el sol? Eso no es posible. Odio decir esto, pero aquí nunca amanece. ¿Qué? Este mundo, vuestro futuro, es un mundo de oscuridad permanente. El sol nunca sale, así que la mañana nunca llega. La oscuridad es perpetua. ¿Por qué? Porque el planeta está paralizado. Debería sonar ese término. ¿El planeta está paralizado? ¿La parálisis del planeta? ¡La parálisis del planeta! Es verdad, ahora lo recuerdo. Dasnor nos describió la parálisis del planeta. Pues nada más y nada menos que causar la parálisis del planeta. Claro, hombre, Dasnor, ese era el plan de Grovyle. Por eso lo acabamos de detener y el mundo está paralizado, ¿no? Y aún así el Nepu sigue siendo subnormal. ¿Cómo? ¿La parálisis del planeta? Así es. Si un planeta queda paralizado, cesa todo movimiento sobre su superficie. Al retirar un engranaje del tiempo, el flujo temporal se para en esta zona. Cuantos más engranajes se quita, mayor es el área donde se detiene el tiempo. Al final se alcanza un punto en el que el tiempo se detiene en todo el planeta. En la última fase del proceso, el planeta alcanza la parálisis total. Si el planeta se paraliza, ¿qué es lo que pasaría? Si el planeta quedase totalmente paralizado, el viento no soplaría. El sol jamás saldría. La primavera y el verano jamás llegarían. Sería un mundo de perpetua oscuridad. No sería exagerado decir que el mundo acabaría en ruinas. Perfecto para un Pokémon tipo fantasma como tú. La parálisis del planeta. Realmente este sitio es tal como lo describió Dasnor. Pero aún así, No acabo de entender por qué el planeta ha acabado paralizado en el futuro. Ay, Dios mío, este Pokémon es retrasado mental, ¿eh? Eres libre de querer rechazar lo que te estoy contando. Dale una hostia, Grovyle, a ver si se espabila. De cualquier modo, os sugiero que salgáis de aquí lo antes posible. Yo me marcho. No dejéis que os cojan esos Sableye. Adiós. Nuestra única esperanza es regresar y se pira. Ay, Alex, ya no sé qué creer. Soy subnormal, lo sé. ¿No se suponía que la parálisis del planeta sería la consecuencia del robo de los engranajes del tiempo? Tú lo has dicho, se supone, entonces. Si está mal la suposición, ¿qué quiere decir, Nepu? Por eso todos intentamos evitar que Grovyle lo robase. Y dimos lo que se suponía que teníamos que hacer, ¿no? Uxie y los demás iban a devolver a cada engranaje del tiempo a su lugar. Eso tendría que haber evitado la parálisis del planeta. Pero a pesar de todos nuestros esfuerzos, ¿por qué el planeta acaba paralizándose? ¿Es ese nuestro futuro? Esto es como cuando sabes que te ha salido fatal un examen, pero te intentas ahí consolar de alguna forma, porque esto es igual, el Nepu sabe que lo ha hecho mal, pero está intentando consolarse, en plan, no se supone que es lo que teníamos que hacer, que salvaríamos el mundo, no sé qué, cuando está claro que no. Ay, ya no sé qué creer ni a quién. Sabes a quién creer, lo que pasa es que no te da la gana de admitir que la cagaste. Ah, los Sableye. No podemos quedarnos aquí, Alex. Hay que salir pitando. Bueno, pues nada, en el siguiente episodio continuaremos por este territorio y vamos a ver qué nos depara el futuro. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dale a like. No os importa que me despido. Adiós.